days you go, you're an unfading star. A gentle love, the kind that lifts you up, no matter how. Hola chicas, no sé si este micrófono esté funcionando, pero me compré un nuevo micro, como pueden ver. Tenía muchas ganas de mejorar mi contenido en YouTube y pensé que una de las mejores formas de hacerlo es con micrófono. Así que me compré estos micrófonos que he visto por todos lados y cada vez que veo videos en donde utilizan este tipo de micrófonos, me encanta la calidad del audio, así que pensé en hacerlo así a partir de ahora. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Espero que el micrófono esté funcionando. Si no, esto es un fail. Hello. Acabo de ver el clip y el micrófono funciona. Yay. Bueno, quería conversarles porque no hemos hablado hace 2 semanas. Han sido unas 2 semanas súper agitadas. ¿Agitadas? No, ajetreadas. Hemos tenido muchas cosas con Marvin. Muchas decisiones también en general que hemos hecho como pareja. Y creo que puedo compartir la más importante, digámoslo así. Y es que hemos decidido quedarnos en Múnich por un par de años más. Lo sé, estábamos así de comprar un departamento en Esslingen y no me malentiendan, no me, ¿cómo se dice? Malinterpreten. Marvin y yo vamos a seguir buscando un departamento por comprar, pero el departamento que vamos a comprar lo vamos a alquilar los primeros años. En términos de impuestos, es mucho más rentable alquilar tu propiedad a vivir en ella. Y una de las cosas que Marvin y yo estábamos conversando era de que nos encanta el tipo de oportunidades en cuanto a nuestra carrera que tiene Múnich. Y eso es algo que lamentablemente en pueblos como, no pueblos, ciudades creo, como Esslingen, que no se dan tanto. Obviamente que hay un montón de empresas grandes en esa área, como Porsche y todo lo demás, pero son empresas súper tradicionales alemanas, y si ustedes saben algo de Alemania, es que no están tan up to date con ciertas cosas, una de ellas siendo marketing, una de ellas siendo inteligencia artificial, y esos son rubros en los que Marvin y yo nos queremos desarrollar. Entonces, en Múnich hay empresas mucho más grandes, empresas americanas que están más desarrolladas en esos ámbitos. Obviamente, desarrolladas, me refiero a un nivel súper loco. No quiero menospreciar ni nada por el estilo. Digamos que nosotros, como vemos las cosas, la vemos mejor si es que nos quedamos en Múnich en cuanto a carrera. Y la razón principal por la que escogimos o tomamos la decisión de hacer esto fue porque no tenemos hijos, no tenemos ningún tipo de compromiso, digámoslo así, no tenemos
nada de responsabilidades que nos prohíban tomar este tipo de decisión, y eso es lo mejor de estar en tus 20s, porque creo que esta es una época, una década súper confusa y no sabes qué hacer con tu vida. Y créanme que Marvin y yo estamos en el mismo, en el mismo balde. Ahora nuestra prioridad, digámoslo así, es desarrollarnos profesionalmente y también, si es posible, encontrar un departamento más cerca al centro en Múnich, porque nosotros vivimos un poquito en las afueras, tampoco es tanto. Literalmente vivimos a 10 minutos del centro, pero vivimos en una zona que no es la más divertida, digámoslo así, o sea que no hay cafés súper cerca y, como ustedes saben, Marvin y yo, eso es nuestro hobby favorito, así que queremos buscar algo que esté un poquito más cerca al centro, tal vez va a ser un poquito más caro, por lo que vamos a hacer un compromiso y buscar un departamento mucho más chico que este, y vamos a hacer un poco de downgrade en cuanto a espacio, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no disfrutar del centro de Múnich y simplemente vivir estos próximos años en una área que nos guste mucho más? Así que hoy día tenemos un Besichtigungstermin, o sea, una visita a un departamento. Si es que ustedes se han mudado a Múnich, sabrán lo difícil que es encontrar un departamento en Múnich. Y nosotros tenemos muchos, muchos filtros. Porque no estamos en ningún apuro de mudarnos, para nada. Nos encanta este departamento, pero sí queremos mudarnos en algún momento. Y la cantidad de gente que aplica a un departamento, les juro que es súper, súper loco. Y me había olvidado de cómo era encontrar un departamento en Múnich, porque eso es lo que tuvimos que hacer, obviamente, para este departamento aquí. Y ahora lo tenemos que hacer para un departamento mucho más cerca al centro. Ay, perdón. Un departamento que cumpla con nuestros requisitos, es decir, que sea un tamaño entre lo mínimo mínimo que queremos es 65 metros cuadrados, si es que el área es perfecto, pero lo mínimo es 70 metros cuadrados, o sea, un cuarto menos de lo que tenemos ahora, y súper cerca al centro, en las zonas de Schwabing, en la zona de Heidhausen, Neuhausen. Nos gusta también la parte de Sendling, la que está súper cerca a la Theresienwiese. Esas áreas son nuestras favoritas, especialmente Schwabing West. Y es una de las zonas más caras y una de las zonas más difíciles de encontrar algo. Así que no creo que encontremos algo ahí, pero sí, estamos en la búsqueda y quería hacerles ese pequeño update porque de repente en algún momento consigamos algo y de repente ustedes se quedan en Nicole, what the fuck, no se iban a mudar. Pero ese es el update, chicas. Y aparte de eso, han pasado muchas cosas en ámbitos personales. Este fin de semana pasado estuvimos en Tübingen y en la casa de los papis de Marvin, súper cerca a Tübingen, para pasar tiempo con la familia. Fue también el cumpleaños de mi papi. No filmé absolutamente nada, a pesar de que llevé mi cámara. La pasamos súper bien. Vimos los partidos de fútbol, porque como ustedes sabrán, o de repente no saben, pero ahorita está el Europa Meisterschaft de fútbol. Y lo están haciendo en Alemania. Alemania es el host para este campeonato. Y Múnich es una de las ciudades en las que los chicos están jugando fulbito. Y cuando les digo que Múnich está repleto, está, pero insoportable. Los U-Bahns y todo lo demás están súper repletos. Y algo que no me gusta, te lo voy a decir ahorita, ¿ok? Porque no sé si lo he mencionado antes en mi canal, pero hay algo o hay alguna razón. No sé cuál será. Pero bueno, creo que tengo una teoría. Europa en general, pero especialmente Alemania, hasta donde sé, son personas súper conscientes del medio ambiente, lo cual me alegro por ellos y por mí misma también, obviamente, y las futuras generaciones. Yo también trato de ser lo más green posible. Pero
eso implica que usan desodorante sin aluminio. Y no sé si es que habrá algún desodorante que funcione en realidad sin aluminio, pero por los olores que me llevo en el Uban y en la calle, creo que no existe. Porque hay mucha gente que apesta y huelen horrible. Y estoy en el Uban y no soy la única, ¿ok? No soy la única. Estás en el Uban y estamos a 30 grados y apesta. Y esa es una de las cosas que más detesto del verano en Europa en general. Pero especialmente ahorita, que hay muchos hombres en el Uban súper sudados después de ver el partido o antes de ver el partido, ebrios, que huelen a cerveza y a sudor. Y no es lo más bonito que digamos. Así que estoy tratando de evitar salir un poco. Estamos tratando de mantenernos en nuestro vecindario, en nuestro barrio. Porque ir al centro ahorita o ir a cualquier sitio implica que te vas a llevar unos olores bien traumatizantes. He visto un montón de TikToks, ¿ok? He visto un montón de TikToks de latinos sufriendo con los olores del transporte público en Europa. Una de mis mejores amigas en Francia, en París, tampoco puede con esos olores porque, Dios mío. Pero bueno. Y nada, chicas. Si es que les gusta este nuevo audio, díganme en los comentarios. Obviamente que ahorita estoy como un niñito en Navidad y voy a usar el audio todo el tiempo, o voy a tratar de usarlo todo el tiempo, porque también lo puedo conectar a mi celular, lo cual me parece súper cool. Y si es que están interesadas, este es el micrófono. Wireless Me, The Rode, es su versión más económica y la verdad es que es todo lo que necesito. No soy ninguna profesional, aunque me encantaría serlo, pero no lo soy. Y este es el micrófono que estoy usando. Así que bienvenidas al vlog. Perdonen la desaparecida de nuevo. Voy a tratar de hacer este vlog lo más largo posible porque me encanta conversar con ustedes, especialmente ahora que tenemos audio de mejor calidad y no tengo que estar gritando cuando la cámara esté en otro sitio. Pero nada, voy a ponerme a trabajar porque mi cita con el departamento, o nuestra cita con el departamento, es a las 9 de la mañana. Es a las 9 y media de la mañana y me levanté hoy día extra temprano para hacer un poquito de make-up, como pueden ver, y trabajar para compensar esa hora y media que no voy a estar trabajando. Así que nada, vamos a trabajar. El outfit para ir a ver el depa. Está lloviendo y hace 10 grados. Ok, chicas, estoy por prepararme un pequeño snack y hemos regresado al deber del departamento y... Por si acaso, el snack que voy a comer es muesli. Es algo súper común en Alemania, muesli. Y prácticamente cereal, pero un poquito más saludable, dependiendo de la marca, obviamente, y de las cosas que tenga el muesli que has comprado. Marvin compra el más saludable y es por eso que normalmente me gusta que vaya él solo a comprar ese tipo de cosas. Pero ayer no tuve tiempo. Después de ir a trabajar, no me dio el tiempo de comprar la comida o ir con Marvin. Y he comprado varias cosas que yo personalmente no compraría, como por ejemplo un yogur con lactosa. Y es por eso que yo no dejo que Marvin haga las compras, como les estaba diciendo. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, o lo que les quería contar, el punto de este clip, es que Marvin y yo fuimos a ver el departamento. Y fue un feo. Tenemos que pagar nosotros mismos para remodelar ciertas partes. Tenemos que poner cocina y todo lo demás. Y encima tendríamos que pagar doble alquiler porque tenemos este departamento acá
y iríamos a un departamento nuevo. Y el problema con eso es que nosotros sabemos que vamos a pagar alquiler doble, por lo menos 1 o 2 meses. Eso lo sabemos porque es Múnich y en Múnich postean cosas súper inmediatas. O sea, postean, ponte un departamento hoy día para que lo empiecen a alquilar la próxima semana porque ya saben que va a haber gente. Y el problema con eso es que cuando tienes un departamento como este, tienes que pagar el alquiler para este departamento y para el nuevo. Entonces, como que ya estábamos concientizados, ya sabemos que eso es lo que va a suceder en su momento. No estoy acostumbrada a usar micrófono y siento que se cae, pero sé que no se cae. Bueno, en fin. Ya sabemos que eso es lo que va a pasar y lo tenemos contado con nuestro budget, pero lo que no queremos es sobregastar aparte de eso, porque eso de por sí es un presupuesto. O sea, este departamento cuesta 1.650 euros mensuales, más lo que vaya a costar el otro departamento. Es bastante, ¿ok? Es bastante dinero que se va al agua. Y no queríamos pagar más cosas, y una de ellas siendo la cocina. El tema de la cocina, estamos un poco así como que, si tenemos que construir una cocina nueva, no es ideal, pero no hay problema porque cuando te vas puedes venderla a la persona que viene, que entra, o la puedes vender en eBay. O sea, de verdad que con eso no hay problema. Obviamente que a menos dinero de lo que la compraste, pero se puede vender. Pero el problema era renovar todo lo demás y que en este departamento tendríamos que pagar alquiler 3 meses. O sea, los 3 meses de cancelar este departamento, porque tienes que avisar con 3 meses de anticipación. Tendríamos que pagar doble, y eso es algo que no estábamos dispuestos a hacer porque es bastante dinero, y encima la cocina y encima renovar. O sea, nos gastaríamos unos 20.000 euros solamente en esa mudanza, y no queremos poner el dinero para eso. Hemos decidido no aplicar a ese departamento a pesar de que la zona era perfecta. Bueno, no perfecta, digamos que era un 9.5 de 10, porque si conocen Múnich, está en la zona de Sendlingetor, está súper súper cerca a Marienplatz, pero es la calle en la que están todos los cafés, así que es lo máximo. En verdad es una zona súper bonita, pero habían demasiados contras y el departamento era más chiquito que este. Tenía una distribución también un toque rara, como que habían varias esquinas así, así, y qué mueble podemos poner ahí, no sé. Habían varias cosas que eran off, así que decidimos no aplicar para ese departamento y a seguir buscando. Las mantendré informada si es que sale otro departamento, pero no sé, ya veremos. Ok, chicas, ahora que Marvin está terminando de limpiar dishwasher, yo ya terminé de cocinar, como vieron. Creo que ha salido súper rico, espero que sí. Quería conversar con ustedes sobre un tema que me parece importante mencionarlo en mi canal. La razón por la que me parece importante mencionarlo es porque cuando yo era chiquita, yo fui criada con esta idea de si empiezas algo, tienes que terminarlo, y si decides en comenzar algo, tienes que terminar todo eso. Siento que me he quedado con esa enseñanza tan grabada en mi cabeza que a veces me previene de hacer otras cosas simplemente porque siento que tengo que terminar lo que he empezado. Creo que ese tipo de crianza me ha dado mucha disciplina, eso sí, pero a la misma vez, como les digo, siento que como que ha truncado a veces ciertas cosas, porque siendo adulta en tus 20s, tantas cosas cambian, tantas variables van cambiando en tu vida, y al comienzo me sentía culpable de que iba por otra dirección en vez de mantenerme constantemente haciendo lo mismo y decidiendo las mismas cosas, hasta con algo tan banal como gustos en ciertas cosas, que siempre me guste lo mismo, y sentía que no puedo cambiar de opinión porque si no, no estoy manteniendo mi palabra con mis gustos. Y me he dado cuenta que la vida no es así, y tal vez va a ser súper obvio para algunas de ustedes, pero eso es algo con lo que me he tenido que dar cuenta, y la razón por la que es súper importante para mí mencionarlo en este canal es porque
me ha costado muchos años darme cuenta de que está bien si es que cambias de parecer, está bien si es que cambias de religión, está bien si te identificas con otro género, está bien. Hay tantas cosas que están bien, no porque yo juzgo y digo que están bien, sino porque es tu decisión y es tu vida, y tú eres la única persona que puede decidir lo que está bien para ti y lo que está mal para ti. Y siento que a veces dejamos que las voces externas, ya sea padres, amistades, personas que vemos en el internet, nos afecten tanto, casi como si fuese la palabra de Dios, como que alguien dice algo y eso es lo que es la realidad al 100%, cuando en realidad la realidad es perspectiva. Tu realidad, el mundo en el que tú vives, es simplemente la perspectiva que tienes de otros. Hay una chica que me gusta ver mucho que se llama Xenia Adons, es una alemana que está en el mundo de la moda, pero creo que ya se las he recomendado antes. Es una chica que habla mucho sobre ese tipo de temas y me gusta ver sus videos porque siento que me aporta más. Y quería mencionar este tema porque me parece súper importante compartir con ustedes este pensamiento, porque a veces siento que cambio mucho en mis videos visualmente, en el sentido de mi parecer y ciertas cosas, y no es que vea comentarios que me digan, ay, pero no pensabas esto antes, o no pensabas lo otro antes. Soy yo misma que se hace ese tipo de comentarios a sí misma, y creo que este pedacito de este vlog es simplemente yo validando el hecho de que está bien cambiar tu persona, está bien cambiar de opinión, está bien si es que hoy día me gusta el azul y mañana no me gusta, o si es que hoy día me gusta usar bailarinas y en 3 años no me gusta, está bien si es que ahorita me gusta el marketing y en 3 años me gusta la matemática. De todas maneras, creo que es importante tener disciplina y tener una vida balanceada, pero creo que debemos darnos un respiro, o yo a mí misma, si es que te das cuenta que lo que has estado haciendo hasta ahora no te sirve, no te aporta más a tu vida. Nada, quería compartir mis 5 centavos en ese tema porque era algo que me picaba por contárselos, pero ahora Marvin y yo vamos a cenar y tiene que todavía terminar de limpiar, pero se muere de hambre, así que vamos a preparar el platito y a cenar. Quería mostrar un poquito de las cosas que llevo al trabajo. Obviamente mi laptop. Siempre tengo estos audífonos súper antiguos, porque uno nunca sabe si el Bluetooth va a funcionar o no, y si te llama un cliente o algo parecido. Me encanta estar preparada y saber que tengo todo listo. Mi mouse, este mouse es de Logitech. Amo este mouse, en verdad es un toque caro, pero vale la pena. Yo solía sufrir de dolores aquí cuando trabajaba en mi otro trabajo, y desde que me compré este de acá es la salvación, en verdad. Me lo olvidé el otro día y fue el peor día. Mi almuerzo, porque creo que eso no lo tengo que explicar. Y un poco de lipstick. Mi billetera. Y este es el Dior Addict Lip Glow en coral. Es uno de mis favoritos. En verdad, le da un tono súper natural a mis labios. Y este es el make-up. Súper chill. Estos aretitos son de Amazon. Ustedes saben que empecé a comprar varios aretes de Amazon y me encantan porque uso para combinar con el outfit y luego me los quito. O sea, no duermo con ellos ni nada por el estilo. Así que creo que cumplen su propósito. Y este es el OOTD. Este top es de cotton, creo, si mal no recuerdo. Estos pantalones son de
Koss, los tengo desde hace tiempo, y un pequeño trick, porque en Alemania se me hace súper difícil encontrar pantalones. Todo lo que es pantalones es un dilema. Me quedan o demasiado grandes aquí o demasiado largos, y si me quedan perfecto en el largo, en el tema de la cadera, las nalgas, no me sube. Y el trick que les quería mostrar es esto de acá. Este pedacito de acá tienen este tipo de pantalones que son de nuevo un poquito más caros. Puedes ajustar con el botón cuán tight quieres que sea, y yo lo tengo así en ambos lados, aquí también, porque si no este pantalón se me cae, porque a pesar de tenerlo ajustado me queda un poco grande. Pero esa es la solución que vi para este tipo de pantalones. Chicas, estamos en la cocina de nuevo, lo sé, es un día distinto, he estado trabajando y ahorita estoy en mi break y fui a comprar cosas, como vieron, en mi break. Este tote, por si acaso, es de Cézanne, la marquita que me estoy enviando ropa, súper lindo. Voy a poner mi billete a un lado. Y hoy día es el juego de Alemania, como les estaba diciendo, entonces Marvin y yo vamos a, no sé si lo comenté aquí, no me acuerdo. Pero la cosa es que Marvin y yo vamos a ir a la casa de Courtney, que ustedes ya la conocen, y vamos a hacer una pequeña barbacoa en su depa con su boyfriend y con Marvin. Así que estoy súper emocionada. Yo ofrecí traer una ensalada de fideos con nueces y manzana. Es una ensalada que probablemente ustedes la conocen porque es súper popular en Perú para Navidad. Entonces dije, voy a hacer eso porque es súper fácil, no tengo que hacer muchas cosas, y he ofrecido hacer unos brownies. Voy a preparar la ensalada, voy a preparar el brownie, y escuchen conmigo, lo que es bakery, o sea, todo lo que es repostería, es bien hit and miss, así que puede que salga súper rico, como puede que salga cual piedra, ya veremos. Fell lost 100 times before, going in circles around.